El alcalde Ángel Bozán se reunió con vecinos de la Villa Reina Juliana para inaugurar su nueva sede social, que se logró gracias a los fondos ganados en los presupuestos participativos, gracias al proyecto presentado por ellos llamado Queremos Nuestra Sede, el cual se adjudicaron ganando un monto de 4.737.000 pesos. De esta manera, los vecinos podrán utilizar este lugar para realizar talleres de cocina, tejido, gimnasia y reuniones para toda la comunidad. Conversamos con el presidente de la Junta de Vecinos, Claudio Ramírez. A ver, la sede fue un proyecto que nosotros participamos, que es el proyecto Yo Opino, en cual ganamos el proyecto. En estos momentos estamos construyendo con los presupuestos que nos llegábamos al 70%, así que ya terminamos. Ahora tenemos que hacer algunos gastos adicionales, como el piso que nos queda ahí y el cielo. Eso vamos lentamente. Ahora falta cerrar y terminar las áreas verdes que estamos recuperando. Esas eran unas áreas verdes que estuvieron botadas por siempre, que eran unos vertederos. Y se recuperaron, la municipalidad nos mandó camiones para poder hacer la limpieza, retroexcavadoras, nos dejaron todo limpio y ahora ya estamos en proceso de ese trabajo. Así que en este momento estamos inaugurando la sede en sí. Está inaugurada. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la sede? Son hacer talleres para los vecinos, tanto talleres de cocina, tejido, ese tipo de talleres. La idea es que la gente salga porque estaba muy encerrada en sus casas. Entonces, con esto ya salir, reunirse, conversar, y eso es lo que pretendemos solucionar aquí. El alcalde además destacó que se logró recuperar un espacio para los vecinos y se comprometió a poner una reja en el lugar. Y como veo que el canal es súper peligroso y los niños también de vuestras familias podrían venir aquí a jugar, ya que hay, para el lado de allá hay pura calle, aquí podrían también reunirse, tener juego. Entonces lo primero que vamos a hacer, terminar las fiestas patrias, es lo que me pidió Claudio cuando estábamos viendo para allá. Allá en las fiestas patrias hacemos altos gastos de reja y de palos, de estos rollizos firmes, impregnados, bueno, pero no son gastos, son inversión. Y de allá los vamos a traer para acá, entonces cierran todo el lado del canal. Cierran todo el lado del canal y así los niños pueden venir con mayor seguridad. ¿Ah? Silvia González y Dina Ursúa, vecinas del sector, destacaron el trabajo que se ha hecho en el lugar con apoyo del municipio y los vecinos, logrando recuperar este sitio iriazo para transformarlo en un lugar para la comunidad. Estamos súper contentos porque estamos en un lugar que anteriormente estaba abandonado, era un sitio iriazo. ¿Para qué le digo? ¿Cómo estaban los vecinos acá viviendo? Con un temor enorme. Y ahora que logremos esto y además que esté limpio, díganme, estamos felices, eso lo puedo decir, que está muy, muy contento con este logro. Una maravilla, una cosa soñada para nosotros, nos va a permitir desarrollarnos mucho más como vecinos, como villa, quizás en un futuro hacer clases de gimnasia y de muchas otras manualidades que podrían servirnos a nosotros para entretenernos. Estamos en una edad en que hay que empezar a entretenerse. Van a cerrar, ¿cierto? Van a ser enrejados. Sí, ya nos acaba de ofrecer una reja el alcalde para poner límite con el canal, porque tenemos muchos nietos ya, chiquititos. Entonces, por mucho que pongamos juegos, entretenciones, hagamos jardines, si los niños se nos caen al canal, no podemos. ¿El tema de la delincuencia cómo es acá? No, aquí ya se ha disminuido bastante porque cerramos la calle Los Tulipanes con Balmaceda. Hicimos todas las gestiones para que, en conjunto con el alcalde, para poder disminuir, deshacer las ruinas, y eso nos trajo una tranquilidad absoluta. Trabajo en conjunto entre los vecinos de la Villa Reina Juliana y el municipio, que permitió recuperar un espacio por muchos años perdido y que hoy es plenamente de la comunidad, de los vecinos.